De hecho, él lo aceptó, ¿no? Y nosotros obviamente le dimos ayuda, lo apoyamos. Se fue un tiempo a un lugar, a un retiro para tranquilizarse. De repente no llegaba a tiempo a los conciertos. O sea, traía una onda de un ego impresionante y de hecho fue también eso parte de la separación. Nosotros empezábamos a ver que ya Claudio se movía diferente. Se fue a Los Ángeles, se desconectó todas sus amistades, de todos los rollos, y se clavó en su computadora, en sus programas de radio, y regresó como nuevo a México. Y ahí pudimos volver a hacer el regreso, ¿no? El hecho de haberme ido a Estados Unidos fue una cosa que me ayudó a no tener relacionarme con nadie que tuviera que ver con eso. El problema es cuando te sientes mal porque te drogas, ¿no? No eres de ahí, siempre acabas en la irresponsabilidad, en la mentira, te cambia la forma de ser, vas perdiendo el respeto de la gente. Tuve la oportunidad con Caló de estar en Oceánica, donde me enseñaron lo que realmente te pasa, ¿no? O sea, te vas a abrir ahí, enseñar tus cosas. Pero aprendí también toda la parte técnica de lo que es utilizar las drogas y hacia dónde ataca, y sales diciendo, wow, hijo, no sabes lo que te estás metiendo, ¿no? Por lo mismo no pude continuar con él, porque era en su momento más crítico de la enfermedad, porque es una enfermedad. Finalmente no es que las personas sean malas, es una enfermedad, es una adicción. Yo también en un momento, no tanto en exceso de ideal, no, pero la fiesta en sí se va jalando, ¿no? O sea, que te invitan acá, es más, como artista de lunes a lunes tienes invitaciones. De lunes a lunes hay eventos. El ambiente te va jalando poco a poco hasta que dices, bueno, no es por ahí. Y otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera hemos pasado por eso. En mi caso, las mujeres, ¿no? Yo nunca tuve rollo de ningún vicio, bendito sea Dios, pero era fiesterísimo y mujeriego. Yo también sí tuve mi época de reventón y fueron las mujeres, totalmente. Aunque no lo parezca, pero ese morenazo traía su pegue.